Hola, hola chicos, chicos, ¿qué tal están? Yo soy Hans. Yo soy Lua. En el video de hoy vamos a hacer un helado vegano. Para compartir. De nuevo. Para compartir en sus mejores momentos. Tutorial de cocina de televisión. Para que compartas. Te traigo un heladito para que compartas en tus mejores momentos. Con tus seres queridos. Mirá, 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 está re rico. Mirá, probalo. Bueno, el caso es que anoche íbamos a hacer un tutorial para hacer mortadela vegana, pero nos faltó agregar, así que nos quedó un paté y que nosotros queríamos enseñarles a hacer el, ¿cómo se dice? El taco para que les queden lonchas bien. Sí, bien... y se utiliza para sándwiches y cosas así. Exactamente. Como si fuera un fiambre. Como si fuera un fiambre normal. Nos salió riquísimo, pero bueno, no salió como queríamos, así que estamos con esta receta rápida, que no sé, después va a quedar un video de 15 minutos seguro porque hablamos un montón, pero estamos con esta receta de postrecito de helado. Súper fácil y rápido, mientras tanto, porque tenemos que volver a comprar las cosas mañana para hacer otro tutorial. Así que el próximo video, si no se lo quieren perder, va a ser de mortadela vegana. Y si no se lo quieren perder, más les vale suscribirse. Y activar la campanita. Y activar la campanita, sí, para que les notifique todos los videos. ¡Let's go! ¿Te puede salir, no? Chicos, esto es todo lo que van a necesitar. Son cosas súper fáciles de conseguir. En principio son 4 bananas, que van a tener que ser especialmente bananas congeladas, ¿sí? O sea, pelan bananas y las cortan y las guardan en el freezer, en el congelador, como le digan, y después lo sacan y van a estar así congeladitas. ¿Ok? 4 bananas congeladas, mantequilla de maní o crema de cacahuete, como le digan. Alguna leche vegetal, puede ser a gusto, esto puede ser de soja, de avena, de almendras. A nosotros la que más nos gusta es la de almendras, así que vamos a usar leche de almendras. Y después, para decorar el heladito con lo que les guste, galletitas, las que les gusten. Nosotros casi nunca compramos Oreo, pero bueno, era como para comprar para el video, compramos unas Oreo. Pero hay un montón de galletitas que son veganas, así que pueden comprar a gusto las que quieran. También compramos chocolate sirope, que es este chocolate así para decorar, también es vegano. Y chocolate amargo de más del 70%. Cuando tiene más del 70% es vegano, porque no tiene leche, o es amargo. Entonces, nosotros compramos este también para ponerle. Pero bueno, es lo que les digo, esto pueden comprar lo que ustedes quieran para ponerle, pero para el helado en sí son estas tres cosas: las bananas, la leche y la mantequilla de maní. Bueno, van a necesitar sí o sí una licuadora, batidora, procesadora, que no sé si lo dije, pero no lo dije. Lo van a necesitar sí o sí, porque si no, no lo van a poder hacer. Vamos a echar las bananas. Todas las cantidades van a estar bien puestas en la descripción. En la descripción de video, la receta, que son tres boludeces igual. Perdón. Nosotros usamos 4 plátanos, pero tengan en cuenta que los plátanos son más chiquitos que las bananas. Son más, ponen así, y la banana es así. Así que, no, eso. Para que tengan en cuenta la diferencia de tamaño. ¿Qué más? ¿Corazoncito? Una cucharada de mantequilla de maní o crema de cacahuete. ¿Le pongo un poco más? Eso ya como tú quieras. Porque la receta dice solo una, pero la verdad es que es riquísima la crema de cacahuete. Nos gusta mucho, a mí me encanta. Pues dos en dónde. Una cucharada de leche de almendras. Bueno, voy a probar así. Yo le pondría media más. Vale, un poquito más. Vamos a probar así primero. Y vemos. Si hace falta más, le agregamos un poquito más. Pues yo creo que va a estar bien. La pata. Chicos, tenemos un problema con la batidora y no anda, así que hagan de cuenta que pusimos todo en la procesadora. Pero bueno, si tienen una batidora buena y no les tiene problema como la nuestra, pueden hacerlo con una batidora. Pero bueno, nosotros mientras tanto pasamos todo el contenido a una procesadora. Vamos a procesarlo acá. Bueno, ahora sí, con la procesadora va quedando mucho mejor, la verdad. Igualmente hay que ir moviéndolo, porque se pega un poquito. Bueno, a nosotros, por ahí. Yo como que se va haciendo, mira. Y ¡sa! ¡Qué rico!
¡Ta-ta-ta-chan! Chicos. Perfecto, loco. Dios, qué buena. Quedó todo cremoso. ¡Qué buena! Mira, una vez está hecho, solo hay que servirlo en tu coquito. Estos bowls de coco nos los mandaron de Coconut Bowls y están buenísimos. Valga la redundancia. Bueno, son de coco, obviamente, es un coco. Bueno. Vamos. ¡Buah! Entonces esta cantidad que usamos es justo para una porción. Sí. Nosotros vamos a compartir igualmente. Aunque me hubiera encantado que hagamos dos lados. Mira, al costadito poner el galletito. ¿Ese? Sí. Tremendo. Y ahora un poquito de coco rallado por encima. Coco en el coco. Perfecto. Listo. ¡Isa! Ocho tutti. Perdón, pero obviamente, a ver, es súper fácil de hacer, pero obviamente va a estar riquísimo. A mí me encanta la banana split y esto es básicamente un helado de banana split. Uh-huh. Vegano. Bueno, venga, ¿vamos? Venga, espérate, venga. Espérate. ¿Qué querés hacer? Voy a mezclarlo un poquito, ¿no? Dale. Sí. Bueno, pero que no me da foco. Te está saliendo fuera de cámara. La concha de la lana. Bueno, vamos a probarlo ahora que está removido. Venga. Perdón, pero esto es tipo mi mayor creación. La más pene, pero está muy rico. ¿Te gusta? Tiene un toquecito. Me encanta porque es muy buena la split. Ay. ¿Me gusta? Sí. Está buenísimo. Hacemos helado cuando se acaba el verano en Argentina. El mejor helado de la vida. Te lo juro. Ni Chungo, ni Fredo, ni ninguna de estas marcas de cadenas. Fredo. Argentinas chetas de un montón de dinero. Bueno, loco, esta es la que va. El lado casero, quiero un pedazo de galletita que no agarré. Voy a vivir a base de esto en verano. A mí no me ha gustado. Mentiroso. Recréenlo, por favor, porque es muy fácil de hacer. Es muy, muy fácil de hacer. Si tienen batidora o procesadora, ya está. Todo lo demás lo consiguen fácil. Sí, solo congelarlo y meter la procesadora. Y para una. Chicos, esperamos que les haya gustado tanto como nosotros. Y si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar arriba, me gusta como le digan en su país, suscribirse al canal por acá abajo y nos vemos en el próximo video, ¿no? Uh-huh. Con la mortadela. La mortadela, es verdad. Próximo video, mortadela. Chicos, me acabo de dar cuenta porque me dijo Hans que no le pusimos el chocolate al final. Y claro, es que yo quería hacer lo mismo, le querían poner la barrita de chocolate así de decoración y nos olvidamos. No pasa nada, no es un ingrediente principal. Yeah. La decoración. Pero hubiera quedado de puta madre. La decoración le puedes poner lo que tú quieras. Era más por la pinta del heladito con la barrita de chocolate. Bueno, la próxima se lo ponemos.